Nueva Vida, La Visión de los Sembradores. Bienvenidos, Sembradores. Soy Felipe Susiervo de Radio Nueva Vida, and I want to thank you for listening to the Sembrador Vision Report. Quiero agradecerle por escuchar este reporte de la Visión del Sembrador. This Thanksgiving week, I want to say to every sembrador, I thank God for you. Esta semana de Acción de Gracias, quiero decirle a cada sembrador, Que doy gracias a Dios por usted. If I could I would give you a big hug si yo pudiera, le daría un fuerte abrazo. I'm thankful because without your support, I couldn't share what's in my heart today Without your seeds, we wouldn't be able to share about God's love in testimonies like this from San Gabriel. Sin sus semillas, no podríamos compartir del amor de Dios en testimonios como estos de San Gabriel. Nos dicen, Radio Nueva Vida ha cambiado mi vida y mi forma de pensar. Antes me sentía perdido y triste, tenía mucha ira en mi corazón, pero desde que los escucho, tengo paz, esperanza y una confianza inmensa en mi Dios. He aprendido que si mi Dios me ama así como yo amo a mis hijos, no tengo nada de qué preocuparme. Hmm. here's another example of god's love from the city of el monte. aquí está otro ejemplo del amor de dios de la ciudad de el monte. Yo decía, quiero estar más cerca de ti Dios, pero prendía la televisión y mejor la miraba. Un día conecté un aparato y se fue la luz. No tenía luz, no tenía teléfono y no tenía televisión. El único lugar donde había luz era en el refrigerador, la estufa y en el baño. Allí fue cuando dije, escuchar el radio. Conecté mi radio en el baño, pero me tropecé con el cordón y se cayó. Pensé que se quebró y lo prendí y se oía como que ninguna de las estaciones funcionaban. Tenían mucha estática. Traté de buscar una estación, pero la única que pude encontrar era Radio Nueva Vida. Oí una canción que decía Estoy enamorado de Jesús. ¡Wow! ¡Qué canción tan hermosa! Ahí mismo pude entender que Dios quería mi atención. Dios tiene un sentido de humor en la manera que Él consigue nuestra atención. Isn't it amazing how God gets our attention so we can find His love? ¿Qué no es asombroso de cómo Dios obtiene nuestra atención para que podamos encontrar Su amor? Now we thank God for what He did in Santa Ana. Ahora damos gracias a Dios por lo que él hizo en Santa Ana. Una señora llamó porque quería oración por una relación que estaba por terminar. Le preguntamos si ella conocía a Jesús como su Salvador. Dijo que ella sabía que estaba Dios en su vida, pero no había tenido el valor para llamar y pedir oración hasta hoy. Se sentía muy culpable por un aborto que ella tuvo hace unos cinco años. Constantemente se sentía culpable, triste y deprimida por lo que hizo. Se registró en una clínica para superar la depresión, pero no le ayudó. Siente que su compañero está resentido con ella y no sabe qué hacer. Le hablamos sobre el amor de Dios, el perdón y la restauración. Oramos con ella y le pidió a Jesús que entrara en su vida y la perdonara por lo que había hecho. Lloró y lloró. Al final de la conversación, ella se escuchaba muy diferente. Y Gloria a Dios dijo que se sentía mucho mejor. ¿Puede escuchar cómo Dios está cambiando vidas a través de las semillas de los sembradores? ¿Es usted un sembrador? En gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida, tal vez you would like to en su sembrador. En agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida, tal vez en este día de acción de gracias le gustaría convertirse en un sembrador. So more testimonies of God's love can be shared. Para que más testimonios del amor de Dios puedan ser compartidos. Like this from Como este de Fireball, que dice: Yo antes vivía una fe muerta, pero cuando encontré a Radio Nueva Vida, hubo una conversión total en mi vida. please call today and become a sembrador. Por favor, llame hoy y conviertas en un sembrador al 1800-260-5676. 1-800-260-5676. I just received a large unexpected bill to repair a leaky roof for a transmitter building in Calexico for a station that covers Mexicali. Acabo de recibir una factura grande e inesperada para reparar el techo que gotea de un edificio de transmisión en Calexico para nuestra estación que cubre a Mexicali. It was Fue totalmente inesperado. Dear listener, we need your help to God's love. Querido oyente, necesitamos su ayuda para continuar compartiendo el amor de Dios. Please call our toll-free number today for so more testimonies Like this can be shared. Por favor llame a nuestro número gratuito hoy para que más testimonios como este se puedan compartir. En Facebook nos dicen: a través de esta estación he aprendido mucho. Gracias a Dios. Me encanta. Me duermo con Radio Nueva Vida y me despierto con ella. Radio Nueva Vida siempre está prendida en mi casa. Dios les bendiga. We are doing everything we can to encourage more and more Hispanic people to come to know God's love. Estamos haciendo todo lo que podemos para animar a más y más personas hispanas a que conozcan el amor de Dios. Hágase un sembrador de Dios. Usted se sentirá orgulloso de ser parte de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Paris, France, Desde París, Francia, escuchamos. Todos los días escucho su radio en el trabajo. De verdad es una bendición. En mi celular he descargado su aplicación de radio y ahora ustedes están conmigo todos los días. Dios les bendiga. En otro mensaje de Facebook dicen: Hermanos, saludos desde Firenze, Italia. Siempre los escuchamos. Otro Facebook dice: Estoy en Ecuador y los escucho desde aquí. Esta es una estación hermosa. Otro Facebook dice: La música que ustedes tienen para adorar a Dios es tan hermosa. Saludos a todos desde Tanlí, Honduras. Otro Facebook dice: Hola, los escucho en Montevideo, Uruguay. Y ustedes son de gran bendición para mí. Radio nueva vida is a listener-supported ministry. and we can't do god's work without you. No podemos hacer el trabajo de Dios sin usted. thank you for your continued generous support. gracias por su continuo apoyo generoso. you know, recently i ministered in a church in fresno and the presence of god came to touch people. Recientemente ministré en una iglesia en Fresno y la presencia de Dios vino a tocar a la gente. Una mamá pidió oración por su hijo en el cuarto grado y le pregunté: ¿Estás listo para que Dios te bendiga? Before these words were finished, God's Spirit came. Y antes de terminar estas palabras, el espíritu de Dios vino. Sus ojos comenzaron a parpadear y parecía que estaba muy sorprendido. Es como que le estaba diciendo no puedo creer que esto está sucediendo. Y él estaba muy pacífico mientras que descansaba en la presencia de Dios por un largo tiempo. Experiences like this can encourage us because we know God is close and real. Experiencias como estas pueden alentarnos porque sabemos que Dios está cerca y su presencia se siente real. But on my long trip home, I said to God, Pero en mi largo viaje a casa le dije a Dios, Señor, estoy muy agradecido por lo que tú hiciste, pero a menudo, incluso cuando las personas son tocadas por tu Espíritu, sus vidas no han cambiado realmente. Un día son tocados por tu presencia, pero el próximo día son lastimados por la vida y se desaniman mucho. Enséñame, ¿cómo puedo alentar a tu pueblo para que tengan un caminar más constante? Perhaps you may understand what I'm saying. Tal vez usted puede entender lo que estoy diciendo. Is your walk with God up and down? Su con Dios sube y baja? Good and bad? Es bueno y malo? Do you get really <coughs> discouraged because you fail? Se desanima bastante porque falla. Then I believe God has arranged for you to listen today. Entonces creo que Dios ha hecho posible que usted escuche hoy. He wants all of us to better understand the main ingredient to having a successful, consistent. Christian life. Él quiere que todos entendamos mejor el ingrediente principal para tener una vida cristiana exitosa y consistente. Este día de Acción de Gracias, él quiere que nos enfoquemos en una verdad especial. A most important truth. Una verdad muy importante. A truth that is the ultimate Thanksgiving blessing. Una verdad que es la máxima bendición del día de acción de gracias. Do you want to know what this truth is? ¿Quieres saber cuál es esta verdad? When you hear it, you will say, Cuando la escuche, probablemente dirá: Felipe, ya lo sé, lo he escuchado toda mi vida, esto no es nada nuevo. Pero estoy temido que, aunque podemos decir que entendemos esta gran verdad, Many of us really don't. Pero temo que aunque nosotros digamos que entendemos esta gran verdad, muchos de nosotros realmente no la entendemos. Here's God's truth for us this Thanksgiving. Aquí está la verdad de Dios para nosotros, este día de acción de gracias. Amado, Dios le ama así como es, no como debe de ser. Let's hear it again. Escuchemos de vuelta. Dios le ama así como es, no como debe de ser. God loves you. Dios le ama. Not just the church or the whole world or the person next to you. No solo a la iglesia o el mundo entero o la persona a su lado. God loves you and not in some vague way. Dios le ama a usted y no de una manera indistinta. God loves you in such a way that he'd rather die then be without you. ask yourself do you believe god loves you unconditionally as you are? not as you should be? no como debe ser? do you? often as christians we think we are successful if we go to church read the bible pray some and don't swear or watch bad movies. A menudo como cristianos pensamos que somos exitosos si vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos un poco y no decimos malas palabras o miramos malas películas people. Pensamos que Dios será feliz con nosotros si somos personas más buenas. Con morales más buenos. Pero este no es el Evangelio. Dios no quiere que seamos más buenos. Él quiere que seamos una creación totalmente nueva. Él quiere una revolución dentro de nosotros. Y quiere un amorío extravagante. Con nosotros. many of us want to get close to the fire of god so we can get warmed up a bit muchos de nosotros queremos acercarnos al fuego de dios para calentarnos un poquito. but god calls us to jump into the fire so we can be consumed by his love. Pero Dios nos llama a meternos al fuego para que podamos ser consumidos por su amor. For so many of us Christianity is a bunch of rules instead of a passionate love affair. Para muchos de nosotros el cristianismo es un montón de reglas en vez de un amorío apasionado. God wants a consuming love affair. But so often we settle for a little religion. Dios quiere un amorío que consume, pero a menudo nos conformamos con una poca de religión. But God wants our pero Dios quiere nuestro corazón. Love, primero para conocer su amor apasionado. Y luego que respondamos con fuego en nuestros corazones en amor a Él. Si le pregunto, ¿crees que Dios te ama? Si yo le pregunto, ¿cree que Dios le ama? You would probably be thinking, Probablemente piense, sí, por supuesto, sé que Dios me ama. Well, if we know God loves us, why then do we live lives full of anxiety, fear, shame, guilt, low self-esteem, remorse, self-condemnation, and self-hatred? Bueno, si sabemos que Dios nos ama, entonces ¿por qué vivimos vidas llenas de ansiedad, temor, vergüenza, culpabilidad, baja autoestima, remordimiento, autocondenación y nos odiamos a sí mismos? La mayoría de nosotros creemos que Dios nos ama de una manera vaga, distante. But dear one, if that is you, you don't really know God's love. Pero amado, si este es usted, entonces realmente no conoce el amor de Dios. God's love is the of true life. El amor de Dios es la esencia de una verdadera vida cristiana. It's a love with Jesus. Es un amorío furioso con Jesús. ¿Do you honestly believe with all your sins and selfishness and dishonesty that God loves you? Honestamente, ¿cree que con todos sus pecados y egoísmo y deshonestidad, que Dios le ama? Do you believe God loves you with your unworthiness and your lack of faith? ¿Cree que Dios le ama con su poca valía y su falta de fe? Do you believe that he loves you without regrets or limits? ¿Cree que le ama sin remordimientos o límites? ¿Que él no puede dejar de amarle? So often we are living lives of self-hatred. Muchas veces estamos viviendo vidas de autodesprecio. Y pensamos que Dios siente lo mismo hacia nosotros que nosotros sentimos de nosotros mismos. Right Imagínese a Jesús viniendo a usted en este momento. Says, Le mira a los ojos y dice: Tengo una palabra para ti. Conozco toda la historia de tu vida, todo tu pecado. Tu deshonestidad, todo problema en tu vida, todo tu pasado. Conozco tu fe que es débil. Nada está oculto de mis ojos y mi palabra para ti es ¿Qué piensa que serán sus próximas palabras para usted? Is it? Serán, me has fallado y te has fallado a ti mismo. Arregla tu vida y entonces te amaré. If this is what you think Jesus would say to you, then your heart doesn't know. The love of God. si esto es lo que usted piensa que jesús le diría entonces su corazón no conoce el amor de dios creo que jesús diría amado atrévete a confiar en que yo te amo así como tú eres y no como debes de ser A big failure i believe for a lot of christians is their belief that if they change then god will love me una gran falla creo que para muchos cristianos es su creencia de que si yo cambio entonces dios me amará if i just try a little harder and remove the evil thoughts out of my mind and have a more disciplined prayer life then then God will love me. Si solo me esfuerzo un poco más y elimino los malos pensamientos de mi mente y tengo una vida más disciplinada de oración, entonces Dios me amará. We say in our hearts, if I change, you'll love me, God. Decimos en nuestro corazón, si yo cambio, tú me amarás, Dios. So we try to change. E intentamos de cambiar. Perfect, tratamos de ser perfectos. Y fallamos y fallamos y nos desanimamos más y más. Entonces pensamos, soy un perdedor. Mi mente es un pozo negro de malos pensamientos. Con razón Dios no me ama. Este tipo de pensamientos es un error grande que paraliza nuestro crecimiento e impide un avance en nuestra relación con Dios. Esta creencia que si yo cambio entonces Dios me amará. God is saying, Hoy Dios está diciendo, cuando tú sepas que yo estoy locamente enamorado de ti, entonces tú vas a querer cambiar. Y porque tú me amas con todo tu corazón, te daré el poder para cambiar. When we understand how much God loves us, cuando entendamos cuánto nos ama Dios, comprenderemos que nuestro pecado le costó a Jesús un gran sufrimiento. And the last thing we will want to do is commit any sin that will hurt him. When we fall in love with God, nos de Dios, there will be less sin in our lives. Habrá menos en vidas. Because we will hate anything that hinders our intimacy with him. Cosa que con él. Again, I'm going to ask you. Otra vez le voy a preguntar. Si Jesús le mirara a los ojos, say, you know, I'm tired of your promises, your Le va a decir, Sabes, estoy cansado de que no cumplas tus promesas, de tus fracasos e hipocresías. Or do you think Jesus would say, o piensa que Jesús le diría, I love you. I know you want me in your life. Se que me quieres en tu vida. I'm proud of you when you weren't feeling good, but you still made the effort to smile at one of my lonely, frightened children who needed a smile. Estoy orgulloso de ti porque cuando no te sentías bien hicistes el esfuerzo de sonreirte con uno de mis hijos que estaba asustado y solitario y necesitaba una sonrisa. And I hope you know my disappointment is when you fail to believe. That your sins are forgiven and entirely forgotten. Y espero que sepas que mi desilusión es cuando no crees que tus pecados son perdonados y totalmente olvidados. That you don't believe that I have loved you with, from all eternity. Que no crees que te he amado desde toda la eternidad. And no matter what goes on in your life, I can't stop loving you. Y no importa qué suceda en tu vida, no puedo dejar de amarte. What kind of words do you think Jesus would say to you? Qué tipo de palabras cree que Jesús le diría a usted? If they are negative. Si son negativas. Then you must understand this is why you find so little joy in life. Entonces debe entender que es por eso que usted encuentra tan poca alegría en la vida. This is why there's so much anxiety in your life. Es por eso que hay tanta ansiedad en su vida. Because if you believe God is always reminding you of your sins. And your character defects, Porque si usted cree que Dios siempre le está recordando de sus pecados y defectos de carácter, no debe maravillarse que es por eso que usted no disfruta de estar cerca de Dios. Creo que Jesús nos va a preguntar a cada uno de nosotros esta pregunta cuando estemos ante Él en la eternidad. Did you believe that I loved you? Creíste que yo te amaba? That I desired you? Que yo te deseaba? I waited for you day after day? Que yo te esperaba día tras día? I longed to hear the sound of your voice. Anhelaba escuchar el sonido de tu voz. Many of us will be forced to answer. Muchos de nosotros seremos forzados a responder. No, Jesus, realmente nunca lo creí. Escuché a la gente hablar sobre ello, pero yo no lo creí. For too many of us, God is too small. Para muchos de nosotros, Dios es demasiado pequeño. Pensamos que Él nos mira como nosotros nos miramos a nosotros mismos. Wrong. Esto es incorrecto. God loves us for who we are. Dios nos ama por quien somos, Not for who we be. no por lo que debemos de ser. For the love of you, Jesus left his side por amor a usted, Jesús dejó el lado de su padre y vino a un lugar. Where people rejected him. Y llegó a un lugar donde la gente lo rechazó. They didn't want to hear his name. No querían oír su nombre. For you, he was covered in spit. Por usted él fue cubierto en saliva. Beaten beyond recognition. Golpeado más allá del reconocimiento. And nailed to the wood of the cross. Y clavado a la madera de una cruz. Today can you hear the cry of his blood? Hoy puedes escuchar el clamor de su sangre. No one's ever loved you like him. Nadie nunca le ha amado como él. And no one ever will. Y nadie nunca lo hará. The day you discover the love of Jesus, nothing will ever seem as beautiful or desirable. El día que usted descubre el amor de Jesús, nada jamás le parecerá tan hermoso o deseable. ¿Cuánto tiempo ha sido cristiano? ¿Cuánto tiempo ha ido a la iglesia? ¿Cuánto tiempo ha leído la Biblia? These things are great, but let me ask you again. In your heart, do you know what it's like? To be loved by Jesus? Estas cosas son buenas, pero permítame preguntarle de nuevo. En su corazón, ¿usted sabe lo que es ser amado por Jesús? ¿Usted lo ama lo suficiente que no importe lo que pase en su vida, nunca, nunca se alejará de él? Que la vida no tiene ningún significado o propósito fuera de este amorío con Él? Creo que Dios le ha llamado por nombre para escuchar esta buena noticia hoy. Not to frighten you, no para asustarle, sino para que esté consciente del amor furioso que Él tiene para usted. Hoy. Somehow, some way, find a place where you can be alone with him. lugar You don't have to promise him anything. No tiene que prometerle nada. Just let yourself be loved by him. Solo ser amado por él. Ask God for the faith to believe that he loves you as you are, not as you should be. Pídale a Dios por la fe para creer que Él le ama así como es, no como debe de ser. This Thanksgiving, hear the cry of his blood. Este día de acción de gracias, escuche el clamor de su sangre. Levante su cabeza hacia el cielo y alábelo por su increíble amor por usted. You're not perfect, usted no es perfecto, pero Peter era el that que se Sand pile when he betrayed Jesus. Pero tampoco lo fue Pedro, la roca que se hizo una pila de arena cuando traicionó a Jesús. Matthew, the tax collector who betrayed his own people. Mateo, el que colectaba los impuestos, quien traicionó a su propio pueblo. Thomas, lack faith. Tomás carecía de fe. Martha worried so much. Martha se preocupaba mucho. Saul, who became Paul, was viciously anti-Christ. Saul, quien se convirtió en Pablo, era súper anticristo. These people were failures just like us. Estas personas eran fracasos así como nosotros. But like with us, Jesus challenged them to believe in his love, not in religious rules. Pero, así como con nosotros ahora, Jesús les desafió a creer en su amor, no en reglas religiosas, and to open their and to Jesus. y que abrieran sus corazones y se entregaran a Jesús, quien los amaba así como eran. Romanos 5.8 dice, Pero Dios mostró su amor por nosotros en esto, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hear the cry of his blood and thank God that he loves you just as you are, not as you should be. Amado, este día de acción de gracias, escuche el clamor de su sangre y dele gracias a Dios que Él le ama por quien usted es, no por lo que debe de ser. Let's pray together. Vamos a orar. Lord, this is a very difficult thing to understand. Señor, este es algo muy difícil de entender. And really, we can't do this without you no hacer esto sin ti. but we can turn our hearts to you pero si sí podemos voltear nuestros corazones hacia ti. and open them up to your spirit y a tu espíritu. so that this revelation can Into our hearts. para que esta revelación entre a en nuestro corazón. This este Día de Acción de Gracias we are so thankful for you. estamos muy agradecidos por ti. What you did for us. Por lo que tú hiciste por nosotros. How you came to this earth. De la manera que tú viniste a esta tierra And you took all of that rejection. y tú aguantaste toda esa rechazo And willingly died on the cross. y voluntariamente moriste por nosotros en la cruz. ¿Por Because of your love for us, for your love for us, help us to understand this. Help us to understand this. Let our hearts um, understand this, Lord. Que nuestros corazones entiendan esto, Señor. Help us today to thank you with all of our hearts. Ayúdanos hoy a agradecerte con todo nuestro corazón, Lord. We love you, Señor. Te amamos. But not like you love us. Pero no de la misma manera que tú nos amas a nosotros. And we need to know your love. Y necesitamos conocer tu amor. This este día de Acción de Gracias. Ayúdanos a saber que tú nos amas por quien somos. Just as we are. Así como somos. Thank you, Jesus. Gracias Jesús. Amén. Amen.